Y la idea de hoy es, por la tarde, pescar todo lo que es esta zanja acá. Y ahora nos vamos a ir allá abajo, que es la desembocadura, y ahí subimos para arriba, en lo que es unos pozos y unas cosas. El guía dice que no pesca, pero se quedó con una mostra acá para él. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. En esta cuarentena no te quedes sin tu producto de pesca. Ingresa a www.freshear.com.ar. Arriba a la derecha vas a encontrar el link a Mercado Libre, donde podés obtener productos de pesca y camping con precios inmejorables. El producto llega rápido y seguro por Mercado Envíos y además podés pagarlo con todas las facilidades de Mercado Libre, tarjeta de crédito, Mercado Pagos o en efectivo. No te quedes con las ganas, visita www.freshear.com.ar y compra online. Ahora también podés comprar todos los productos en 12 cuotas sin intereses, sin moverte de tu casa. Nuevas remeras Payo Argentina, modelo Tararira Blue y Dorado Black. Secado rápido, protección UV, 100% poliéster con tratamiento NeoDry. Comunicate al 011-576-150-47 o al 011-66-077-172 o visita el Facebook Payo Argentina. Estamos con veneno, a caña doblada, arroyo seco. Los veleros siempre firmes. Equipo liviano. Con equipo liviano. Crucero del día. Caña doblada. Yo soy nacido en
en esquina me bautizó Santa Rita, que puso en el río corriente manantial de agua bendita. Me inyectaron en las venas las notas de un chamamé, y en noches de serenata soy tu grillo guitarrero que canta hasta amanecer. Soy la arena de tus playas, esquina mi tierra amada, tu atardecer de chicharras, cara sucia, purizada. Soy de la luna brillante, el noches de carnaval, piedra verde que te adorna, ya si verás una fiesta, hermosa carnaval. Doblete en vivo. Muy bien. Ven ahí, dale, firme. Doblete en vivo. Dejala, capaz que te pica otro. Dejala, tu arma está por arriba. Hasta que venís por abajo. Vos sale la caña, ¿has visto? Muy bien. Pasale por abajo. No, él pasa por abajo. Ahí está. Tranquilo vos. Ahí estamos. Dale nomás. Ahora otro poquito más para abajo. Agarra la del mango, ¿sabes? Pero esto no es fácil de mostrar. Con otro pescado. Viento de loco, terrible. En mi fantasía, a esquina querida, y siento que más cerca está, y vivo con más emoción los recuerdos de ayer, que ya no olvidaré, porque estás aquí, muy cerca de mí, eres carne y sueño de hoy, y no dejaré de cantar así, porque tu hijo soy. Ahí nomás, aguantalo ahí. Bueno, un sueño para acariciar, formado con dicha y amor. Volveré algún día, sabiéndote mía. Ahí viene. Mirá, qué pescadazo, papá. Muy bien, déjalo ahí, yo te lo levanto, ¿no? Sí. Y aprendí a ser cantor, y es que estás aquí. Eso, tenés ahí arriba, ¿no? Así mostramos los dos. El sueño de hoy, y no dejaré de cantar. Ahí está, levantar un poquito más. Terrible, ¿eh? Arroyo Ciego. Ahí voló. Bueno, acá estamos. Bueno, hablete del video, ahora hacemos una foto y al agua. Es que la tierra quería una de viejos sabores, mil encantos y primores, recuerdos de mi niñez. Ayer fuiste de mi. Ya está a la venta el sexto Super Bingo del Pescador. Un premio todos los días. Sorteos diarios, quincenales y mensuales. 40 lanchas listas para navegar. Sorteo final, 9 de octubre de 2021, en Puerto Gaboto, Santa Fe. Si no podés venir, seguilo desde tu casa. Transmisión en vivo por América Sports. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños.
total, masa para pesca, fabricada con feromonas y atractantes que la hacen infalible en la pesca. Existen masas para pesca de pez rey, boga, carpa y variada cazadora. Al tomar contacto con el agua, actúa como la seda más infalible, abarcando una mayor zona de pesca. Teléfono 011-263-98743, Facebook Mortal Masa para Pesca. Pedila, no te vas a arrepentir. ¿Cómo está esa caña? Eso, tranquilo nomás. Tranquilo nomás. Caña hablada, de bueno, bueno. Enganche parecía. Tiró fuerte. Pero se vuelan los años. Parecía un atraque. Y también mis ilusiones, mis caprichos. Se dejaron la hermanita del Vito. Se van con mi juventud. A la devora. Hoy imploro al poderoso y a la falla se vivir. No pelea el patín. Tú dicen que no pelea. Ajustar un poquito más la estrella si puedes. Un cachito más. Ahí nomás, nomás. Tranquilo, ¿no? ¿Cómo estás acá? Ahí vas, dale. Dicen que naciste en mayo. Qué lindo. Tal vez naciste en febrero. Mi niña sos correntina. Es por eso que te quiero. No importa cuándo naciste. Si sos todo un limón. Es día de los zapachos y de chivatos en flor. Dice que naciste en mayo. Tal vez lo hiciste en febrero. No importa cuándo naciste. Lo importante es que te quiero. Mi niña sos correntina. Hoy te canto con amor. Esquina de los lapachos y de chivatos. De lo abrazado. Contemplando el río Bosa costanera, miro la puesta del sol, un atardecer cualquiera. No importa cuándo naciste, eso todo un primor, esquina de los zapachos. Mira un pasito nomás, un pasito. Y de chivatos en flor. Está la pluma de la puntera. Mirá lo que es. Es una hembra. Bien, de acá tiene la teta. Mirá lo que es. A ver, ven, ven. Con el palito, ¿no? 25 le mandó así. Es 20 kilos seguro. De cielo limpio y arenal, de patio antiguo y colonial, de gente linda y servicial. Esquina del río corriente y más allá se abre hacia vos en Paraná, como queriéndote desear. Esquina, la cara sucia y la sandía. Espectacular. Los candamares y el parco. Los pescadores y Santa Rita.
Y sí, la figurita difícil volvió a entrar. Es un termo excelente. Es muy parecido al termo de primera línea muy famoso en el mercado. Es un termo de un litro, muy lindo tapón para servir bebida, café, lo que fuera. La característica técnica de este termo es que tiene doble pared, doble capa y tiene el vacío, mejor dicho, en el medio que deja que ninguna de las dos capas, tanto la interna como la externa, se toque. Entonces lo aísla bien, agua caliente 24 horas, agua fría 24 horas, hielo 120 horas. Explorer Group, un termo que vino al mercado, vino para quedarse, hizo realmente desastre con la calidad de este termo y el precio, que es buenísimo. Lo pueden pagar 3, 6 y 12 pagos sin recargo. Nos vemos en la próxima. La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca Villa Cañas temporada 2020 con el servicio Full Food. Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada. Y asistencia al viajero, salidas desde Microcentro, Ituzaingó o Liniers. Comunícate al teléfono 11 312 25 554 o por mail aeropesca@hotmail.com.
te presentamos Murben Fishing Shop, donde vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos de pesca y camping. Buscalos en las redes sociales como Murben Fishing Shop, o si no, comunicate al teléfono 1553 17 40 60. Nuevas boyas Payo Argentina para la pesca de pejerreyes. Vienen en todos los modelos, formatos y colores. Mínima resistencia al hundimiento y máxima durabilidad. Comunicate al teléfono 011 1576 15047 o al 011 66 077 172 o visita el Facebook Payo Argentina. Tech Delivery te acerca la tecnología a tu casa. Drones, celulares, tablets y mucho más. Comunícate al teléfono 11 36 17 42 59. Instagram Tech Delivery-LA www.tech-delivery.com.ar. Nuevas boyas Puyem. De poliestireno expandido de alta densidad. Boyas para pesca de pejerreyes en todos los formatos, tamaños y colores. También boyas plop para pesca de tarariras. Comunicate al teléfono 11 66 56 6379 o visita el Facebook Boyas Puyem. Thank you.
Pero... ¡Corre flecha de plátano! Es grande, ¿eh? Viene de piquito. Amor, Rubén Lezano, pescando con el paisa. Pero del piquito. Pero. Para que lo vean. Qué pescado, papá. La salada. Bueno, vamos a seguir por más. Vamos por mucho más. Completa Kingfish la encontrás en Casa de Pesca La Boya de San Miguel, Avenida Balbín 860. Comunicate al WhatsApp 1151 55 59 49 o en Facebook Cristian La Boya.
¿Querés pescar pejerreyes grandes? Rubén Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga. Salida de pesca todos los días con embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al 227-539-566 o visita el Facebook Rubén Lezano. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 5771 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Hoy les voy a presentar una oferta muy buena, productos de altísima calidad. Empecemos. Primero, un reel Shimano, el FX. Como digo siempre, excelente salto el pickup, tanto por manija como al golpe de la mano, que para cuando uno está trabajando en spinning se usa mucho. Muy buen freno, un freno de 4 kilos, una relación de 5 a 1, carretel de acero, 3 rulemanes, un reel muy liviano. Muy bien balanceado. Un reel bárbaro para la pesca que vamos a estar haciendo. Y en este caso lo vamos a acompañar con 3 señuelos Rapala. Acá observen la calidad de lo que es un señuelo Rapala. Señuelo de spinning. Pueden ser el Troll, el Serral, el X-Rap. Bueno, surtido de señuelos que vamos poniendo en las promos, ¿no? Miren la calidad y la terminación que tiene Rapala. Son señuelos pescadores. Realmente son señuelos muy pescadores. Y la promo de esta semana es el reel, el Shimano, con los 3 señuelos Rapala, y en este caso va de regalo, que siempre algo regalamos, como es el multifilamento, va de regalo. Todo el combo, 6.000 pesos. Solamente 6.000 pesos, un combo excelente, de altísima calidad, y que realmente lo va a usar, y lo va a usar toda una vida. Así que por 6.000 pesos está llevando un combo bárbaro, un precio totalmente regalado. Si hacen la cuenta, por esa plata están pagando solamente los 3 señuelos. Y la modalidad de pago, 3, 6 y 12 pagos sin recargo, como toda la vida, tarjeta Visa y Master. Recuerden que en el pez gordo usted siempre puede hacer negocio. Nos vemos en la próxima. Ya está a la venta el 6º Super Bingo del Pescador. Un premio todos los días. Sorteos diarios, quincenales y mensuales. 40 lanchas listas para navegar. Sorteo final, 9 de octubre de 2021, en Puerto Gaboto, Santa Fe. Si no podés venir, seguilo desde tu casa. Transmisión en vivo por América Sports. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. Renzo, entonces vamos a volver al tema de tu señuelo, a ver. Para que la gente vaya viéndolo en el sorteo, que hay tres señuelos en el sorteo que vamos a sortear hoy, ¿no? ¿Cuáles son? No vamos a hacer nada en el sorteo, me arrepentí ahora. ¿Por el cambio de apellido? ¿Te calentaste? Vamos a empezar, no sé si entra en la cámara, empezar con este monstruo. Ah, para que busque la cámara. Para el otro lado. Mirá. Es bastante grande. 18 centímetros tiene. ¿Y cuánto pesa? 38, 40 gramos con anzuelo y todo. Fua, lo revolea lindo eso. Sí, este más de todo para trolling, ¿bien? Sí. Eso para, sí. Para Concordia. Pero la paleta es bastante... De superficie, media agua. Sí, este es media agua. Por consejo acá del amigo Nico, media agua los estamos haciendo por ahora. Sí. Hay variedad de paleta también. Después el otro que se va en el sorteo es este. Espera que tengo problemas con la cámara. Ahí. Este ese,
una mojarrita. Mirá qué lindo, che. Este también se va. Y el otro que quiero que se vaya, que ya lo probé todo, es este modelito también media agua. Lindo, qué lindo. Yo tengo una pregunta técnica, ya que estamos con los señuelos. Con respecto a los de paleta, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer dos ejemplos. ¿Qué profundiza más? ¿Un señuelo que tenga paleta corta pero bastante inclinada o uno de paleta más larga pero con menos inclinación o es indiferente? ¿Qué es lo que hace que profundice más? Lo que hace que profundice más un señuelo, por lo general, depende, sí, de la paleta. Si le ponemos más de todo la paleta, más como por así decirlo, más frontal, lo que va a hacer es que vaya más arriba, ¿bien? Cuando uno le empieza a dar inclinación, tiene mucho que ver la toma y tiene que ver mucho, pero muy mucho, dónde va el peso en el equilibrio del señuelo también, ¿bien? Uh-huh. Un ejemplo, este señuelo, si ustedes lo ven ahí, tiene una paleta chica, sí. Y asimismo, tiene la toma acá adelante, profundiza media agua, ¿está? Pero es por el peso del señuelo también. Ajá. ¿Me explico? Sí, sí. Después, acá tenemos este con la toma en la paleta. Tenemos este con la toma en la paleta. Y este es un señuelo que se mantiene a media agua, pero por una cuestión también del peso que uno le pone y cómo lo distribuye al peso en el señuelo. Bien. Por lo general, un señuelo de paleta chica, no va a profundizar más que media agua siempre. Es raro que profundice más. Obviamente, la paleta, al ser más grande, va a profundizar mucho más. Todo depende de dónde se le haga la toma de lo que es el líder y todo depende de dónde se le ponga el peso del balance al señuelo. ¿Bien? O sea, hay dos formas de regular, con la paleta y con el peso, digamos. Exactamente. Mirá, yo un truco que voy a develar en este momento que está bueno, yo te explico qué es lo que hago. Yo agarro un plástico, ¿bien? Que tiene aproximadamente 5 milímetros de alto, puede ser de 5, 6, 7 centímetros, uh-huh. Y un grosor de 1 milímetro, le hago dos huecos, ¿bien? Y se lo pego al señuelo de acá arriba, bajo por la paleta, voy hasta el fin de la paleta, no sé si se entiende bien. Sí, sí, sí. Al tener todos los huequitos, uno le va poniendo el anclaje más en la paleta, al medio, en la punta, arriba, hasta que da en la tecla donde va el anclaje para que profundice lo que nosotros queremos. Pero por lo general la paleta, sí, a medida que sea más grande, obviamente que el señuelo va a profundizar mucho más. Bien, hay dos formas, con peso y paleta, o que sea livianito y ya buscarle la forma a la paleta para que profundice totalmente. Bien, perfecto. Clarísimo, creo. Un crack. Eso es lo que es la ciencia que mata a la hora de hacer un señuelo. Eso, sí. Vas a romper, vas a putear. Un tutorial perfecto, Gaby. Le recortás la explicación, es un tutorial, perfecto. Olvídate, después lo edito y sale en el programa esto. Y lleva mucho tiempo, es mucho tiempo, la verdad, aprender a hacer un señuelo, muchas veces me preguntan, y no es que le tire mala onda ni nada, o sea, si yo le soy sincero, le digo, van a tener que romper, gastar y putear más de una vez porque no salen como uno quiere, es mucho tiempo que lleva. Yo con esto no quiero decir que nadie pueda, no le estoy tirando mala onda para los pibes que quieran empezar a hacer señuelo o el que quiera hacer señuelo, pero se van a empezar a dar cuenta de que todo es una ciencia exacta. La pintura, para que quede prolijo, la terminación, las anillas, el alambre. Tiene mil cosas para que un señuelo quede como uno quiere. Los triples, que sean buenos. Los triples. Es un montón de cosas, es una combinación de muchos factores. Por ahora te hago una pregunta. Sí. ¿Usás, le haces un fondo con el color y después qué le pones? ¿Laca por arriba? ¿El resultado final para que tengan ese brillo? Claro. Bueno, eso ya después en un par de videos lo voy a mostrar. Nico lo vio eso. Estos señuelos, si querés, le puedes pegar con un martillo, los puedes tirar al piso, hacerle lo que quieras. No se rompen fácil estos señuelos.
Hay una pregunta que me hace el Chelo. Dice, ¿de qué material lo laburás y si usás aerógrafo? Sí, sí, totalmente. Sin aerógrafo no se puede hacer nada. Y es todo maderas, son todas maderas. Yo lo que más uso es el kiri y lo que es álamo. Son las dos maderas más por así decirlo, más fáciles de manejar. Sí. Mira, Gaby. Mira lo que... A ver. Sí, tiene un cuerpo ancho, se lo ve muy robusto. O sea que en definitiva es una... Sí, la determinación ni hablar. Mirá. Mirálo ahora que está sano, vamos a ver cuando tenga unas mordiditas por ahí. Mirá, yo, ¿sabés qué? Yo la apuesto, el primero que ve largar va a ser este. Y yo haría lo mismo. Haría lo mismo. Mirá. Ese es el clásico. Fíjate, para hacer esas manchitas así, el laburo que debe tener, ¿no? Pero mirá arriba, bueno, mirá lo que arriba, mirá lo que... Sí. Sí, lo mismo, el tema del aerógrafo es como le digo a todos, es un laburo, o sea, el aerógrafo si uno le echa pintura, aprieta el gatillo y sale, o sea, no tiene mucha ciencia, pero aprender a trabajar con un aerógrafo mucho tiempo lleva. Total, masa para pesca fabricada con feromonas y atractantes que la hacen irresistible para la pesca. También líquido atractante con feromonas para pesca de bogas, carpas, variada de río y de mar, variada cazadora, pejerrey y ceba para pejerreyes. Comunicate en Buenos Aires con Mario Bañasco al 011-2639-8743 o en Santa Fe a Raquel Vieira 0342-1542-14600. En Facebook, Masa para Pesca Mortal. Hola amigos, nos encontramos en el local de Instinto Outdoor. Bueno, hoy les vamos a presentar un rifle de la marca Crossman, es el modelo TR-22 en calibre 5.5, un rifle que desarrolla 950 pies por segundo, realmente un rifle muy potente, muy preciso, muy apto para todo lo que es tiro deportivo y caza menor. Este rifle cuenta con una culata táctica de polímero, una mira de la marca Centerpoint en 4 aumentos por 32, seguro adelante el gatillo, supresor de sonido en la punta del caño y un funcionamiento tradicional, ¿no? Lo agarramos, quebramos, colocamos el balín y ya el rifle nos queda listo para disparar. Bueno, por este rifle o cualquiera de los que tenemos en nuestro local, así como los artículos de pesca y camping, no tienen más que comunicarse por los medios que tienen acá al pie de pantalla. Así que bueno, les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Bueno, tanto tiempo que no nos veíamos, bueno, nuevamente con Cali Lope, aquí en Amato Outdoor. Obviamente no es un local que está abierto hoy en día al público. Estamos cerrados, estamos remodelando y estamos preparando los pedidos que nos llegan vía online. Si vos querés hacer algún pedido, querés tener algún asesoramiento, los teléfonos figuran al pie de pantalla, es un WhatsApp, tenemos correo electrónico, nos podés buscar en Skype, en los estados de WhatsApp, también nos podés ver en Instagram, todas las redes sociales nos vas a encontrar. ¿Qué podés encontrar? Todo lo referente a la náutica y al aire libre, completo, como siempre. Motores fuera de borda, repuestos de motores fuera de borda, mantenimiento y todo lo necesario para programar nuestra próxima salida. Y en Revista El Pato te presentamos notas y relevamientos exclusivos. Grandes surubíes en Itaibaté, caza menor, pescamos amarillos en Sauce Viejo, novedades náuticas, kayak fishing en Mar del Plata, informes sobre caza en distintas provincias, pejerreyes en la Picasa, cuchillos, dorados y surubíes en Empedrado,
pesca en Córdoba y un informe sobre la costa atlántica. Revista El Pato, la más completa información para pescadores y cazadores. No te la podés perder. Hoy les presentamos la amplia gama de remeras Nuevo Milenio. Las remeras de caza y pesca Nuevo Milenio tienen secado rápido, antimanchas y antiarrugas. Las buscarla vía web en www.nuevomilenioweb.com. Ahí y después Rulo ya pregunta, de ahí despega para otras partes. Rulo pregunta cuánto tiempo demorás en hacer un señuelo. Buena pregunta. Bueno. Hoy sinceramente, pero como siempre digo y recalco mucho, que uno antes que hacer todo esto tiene que ser humilde en todos sus aspectos. ¿Bien? Un señuelo, desde que lo empiezo a cortar hasta que lo termino, lo que es la parte de madera, estamos hablando, 10 minutos, nada más. No paso más tiempo que eso. Pero que sin pintar. Sin pintar, estamos hablando de la madera virgen. Con todo, a ver, con la boca de la paleta. La paleta de las anillas. No, sin anillas. El pedazo sería lo que es el pedazo de la madera, con la apertura de la paleta y los cortes para hacerle el alambrado. Eso es lo que yo tardo en tener un señuelo listo. Después sigue todo el resto, obviamente. Una pregunta, ¿son de madera? ¿Terminado final? ¿Del momento que lo empezás a hacer hasta que ya está listo para usar? ¿Qué madera utilizas para eso? Y la madera más noble es el kiri y el olmo, por así decirlo, son las dos maderas más usadas. Porque casi todos los señuelos son de, como es, poliuretano expandido, una resina. Yo los hago, yo empecé con el resinado, Yo empecé con el resinado. Y se fue todo por las nubes. Entonces, claro, opté, era muy fácil el resinado. O sea, tiene un molde de silicona que hasta el día de hoy los tengo. Se hace la mezcla de los dos componentes, se tira, se abre y es un ratito. Pero lo que no me... Y chau, salen todos en serie. Lo que no me estaba gustando de eso es que estaba copiando, señuelos. Y me parece injusto. Tiene un toque más lindo hacerlo vos mismo, ¿me entendés? Más artesanal. Exactamente. Ahí en la zona de Córdoba hay otro que también, bueno, debe haber varias personas, pero no sé si conoces a Aldo Bigatón, que también hace señuelos. Sí, señuelos, un maestro. ¿Cómo se llama? El artesano. El artesano, sí. Y hace cebolla también, Don Aldo. Muy bueno, sí. Bueno, así que, por ejemplo, acá... Otro de tu tierra que hace señuelos. Sí. Acá que estamos en una zona más industrial, en una época hacía todo el mundo, había varios que hacían señuelos, porque hacían una matriz, y vos llevabas un señuelo, un alfer, por ejemplo, te hacían la matriz y después copiabas, como dice él. Con el poliuretano salían todos, eran todos alfer. Y lo hacía cualquiera. Mirá, que tenía un tallercito, lo hacía. Para que vos veas algo, yo te puedo mostrar que son de madera, pero mira, vos tenés este y salen todos exactamente iguales. Y claro. ¿Me entendés? O sea, no hay. Sí, están. Sí. Calcados. Son todos iguales, ¿me entendés? Lo mismo pasa con los Minnow. Ahí. Perfecto. Todos salen iguales, ¿entendés? Diego. Sí. Tengo uno para vos que a vos te va a gustar el color. A ver. Ya sé para dónde. No. Pensé que era azul y amarillo. No, mirá. Este te lo puedo prestar. Mirá lo que es. Pues, ¿sabés de la foto que me mandaste hoy? Vi un mojarrita y una banana que me encantaron. Y mirá el laburo que tiene este, esperá, para que lo vean todos, mirá. A ver. Ese que mandaste hoy. ¿Viste lo que es eso? Yo te puse... Mirá. Sí. Mirá. Sí. Pero ese ni lo tiro al agua.